¿Cómo estás, Danilo? Buen día. Muy Gracias buen día a la audiencia. por habernos atendido, ¿eh? No, por favor. Bueno, a ver, me dijeron, bajó re enojada. Sí, te dijeron bien. ¿Qué pasó? No, tenía denuncias de personas que venían y le decían que no estaban atendiendo porque había paro. Ajá. Bueno, acá algunos oyentes lo ratificaron a eso. Entonces, lo que le planteé a la gente que estaba, digamos, informando incorrectamente es que no podemos faltarle respeto a los vecinos, que son los que nos pagan el sueldo todos los meses y que además son a quienes debemos servirle, ¿no? O sea que hay derecho a hacer paro, después la justicia determinará si el paro fue justo, si no fue justo, si es legal, si es ilegal, pero también hay derecho a trabajar. Por sobre todas las cosas, a respetar al vecino que se acerca al municipio, o a pagar un impuesto, o a hacer una consulta, o a hacer un trámite, con la gente que decide trabajar, o sea, porque hace paro, pero que se informe correctamente. Entonces, tuvimos una discusión ahí con los manifestantes, con Montero como delegado de SOEM, y quedó la cuestión aclarada. Fernanda, ¿y qué es lo que ellos están reclamando concretamente y de cuánto estamos hablando? Mira, la verdad no tenemos un número porque este paro se da en situación, digamos, de diálogo, donde veníamos planteando distintas alternativas, que también se venían como corriendo, porque cuando estábamos cerca de un número se corría el porcentaje y demás, así que estamos viendo de hacer una propuesta definitiva y sobre eso avanzar. ¿Cuánto es lo que puede ofrecer el municipio? Mirá, el municipio no puedo explicarte brevemente, porque lo que se ha hecho durante este año fue otorgar porcentajes de aumento por un lado y por otro lado sumas no remunerativas. Sí. Esas sumas no remunerativas hacían que al ser fijas en las categorías de menor monto significaran un porcentaje mayor que en las categorías de mayor monto. Fueron otorgando, digamos, siempre en una situación de diálogo y tratando de ir revisando, digamos, los valores de la inflación con respecto al poder adquisitivo de los empleados municipales. Ajá. En algunas categorías, la verdad que se ha dado un aumento importante, en otras, ya te digo, no llega a las expectativas que tienen los. Así que bueno, ahí estaba trabajando el secretario de Hacienda, bueno, junto conmigo y la directora de Recursos Humanos para hacer una propuesta concreta, porque lo que también sentimos es que no se le da un mensaje claro al empleado municipal. Por ejemplo, Y porque cuando uno empieza a hablar de, vamos a, el ofrecimiento, o sea, podemos llegar hasta un 10% más sobre el básico de abril, por ejemplo, ¿no? Entonces, después se baja una asamblea y se empiezan a agregar o sacar cosas, y la verdad que yo siento que el empleado, más allá del que está dentro de un sindicato militando, no tiene bien en claro hoy cuánto va a ser el aumento del año. Entonces, lo que le planteé recién a Antonio Pando fue, le digo, bueno, hagamos claramente los números para que todos puedan decidir por lo que nosotros estamos ofreciendo efectivamente, no por lo que se transmite como ofrecimiento, ¿se ajá, entiende? sí. Así que ahí estamos con eso. Cuando decís militando, ¿lo decís en sentido figurado o porque vos considerás que... No, no, militando derechos sindicales, o sea, lo digo en el buen sentido. Ajá. No, no en la militancia política, eso es otra cosa. Ahora, con respecto a los reclamos que también vienen haciendo sobre el faltante en varias áreas de la municipalidad, sabés que los otros días han estado en obras sanitarias, por ejemplo. Digo, ¿vos reconocés que también hay una responsabilidad de la municipalidad en no tener esos elementos con los cuales desempeñar tareas? Mira, a ningún empleado se lo manda a hacer un trabajo si no tiene los elementos, esto está claro. O sea, no, obviamente este fue un año complicado en cuanto a compras y, por ejemplo, en obras sanitarias no había repuestos porque todavía no habían sido entregados para las conexiones de agua, pero sí para reparar pérdidas. Entonces, un empleado de obras sanitarias no me puede decir que no puede salir a trabajar porque no tiene para hacer una conexión cuando lo que tiene que hacer es la reparación de una pérdida. Creo que en obras sanitarias puntualmente hay un conflicto que está generado por el corrimiento del director, que era Sosa,
y el jefe, que siempre fue su jefe, que es de Simone. Creo que era una cuestión de una interna fuerte entre empleados y el jefe, que en algún punto termina siendo cuasi extorsiva. Yo estoy analizando algunas cuestiones, dichos de los empleados. Y, ¿una interna? No, una forma de decir es una interna, pero sí, hay una cuestión de tire y afloje de fuerzas ahí, ¿Pero ¿no? ¿Qué crees, que hay un sector que quiere que retome Sosa y hay otro que no? O sea, no, hay un sector que no, que quiere que no se haga ningún cambio, porque estaba cómodo con la situación anterior. Y hay cosas que es absolutamente necesario modificar. Y básicamente hay un sector que lo que no quiere es ser controlado. Y otro sector que no le molesta ser controlado, pero sí ser controlado por De Simone. Y esto tiene que ver con historias de larga data dentro de Obras Sanitarias que a veces uno desconoce, porque cuando vos heredás el paquete completo, la verdad que a veces resulta difícil conocer cuestiones que son hasta personales, que después terminan generando un problema, como la otra vez los empleados de Obras Sanitarias que terminaron discutiendo con una persona que entraba a una escuela y recibieron un tiro. A ver, tenemos una y aparentemente era por una cuestión personal de larga data, que obviamente no corresponde. Un empleado está trabajando, no puede mezclar las cuestiones personales y obviamente un ciudadano no puede ir a buscar un arma para resolver una situación personal con nadie, ¿no? Bueno, pero es un grupo difícil. Y para vos, ¿cómo se corrige esto? Porque obviamente, digo, bueno, lo heredaste ya hace casi 3 años, digamos. No, el problema es nuestro, no es de la herencia. Esto que claro, no, pero, estoy echando la culpa a nadie. Por supuesto. Pero digo que cada vez que uno empieza a hacer cambios, se empieza a enterar de cosas que no sabía, que uno no tiene por qué saber, y que a veces tienen que ver con cuestiones absolutamente personales de grupos de trabajo que uno no conoce lo suficiente, ¿no? Y para vos, ¿una medida fue, por ejemplo, la del corrimiento de Sosa a cargo del área? Sí. Yo creo que era necesario, primero porque a Sosa lo necesitamos en otro lugar por su conocimiento y por lo que le puede aportar al trabajo, y por otro lado porque había cosas que había que controlar y que él no estaba dispuesto, digamos, ¿no? Justamente a veces por las relaciones de amistad que se generan con los grupos de trabajo, que hacen que nosotros tenemos muchos problemas con los mandos medios. Los jefes y directores, que en general son de carrera, digamos, están acostumbrados a trabajar de una manera, y en algunas áreas la verdad que hemos logrado cambios rápidos y con muy buenos resultados, y en otra es mucho más complicado. ¿Y crees que ir intentando, es prueba y error, ¿viste? Porque no es que acá hay un manual para, sobre todo cuando hablamos de cosas tan esenciales como el agua en una ciudad, ¿no? Y todo lo que es sanitaria. Bueno, pero entonces eso también sería como una respuesta a la pregunta que te hacía antes, digo, de por qué no se solucionan determinadas cuestiones. Digo, yo no te estoy hablando de una obra multimillonaria, pero sí de por ahí cuestiones básicas que el vecino está reclamando, que no se le encuentra solución y que deriva en todo esto, ¿no? En decir, bueno, no tenemos insumos, no hay esto, no hay el otro. No es así. A ver, los insumos que ellos reclamaban en algunos casos los tenían a disposición, y en realidad dicen, tenemos esta pala que era un cabo de pala vieja que hacía años que no se usaba, pero había 5 palas nuevas. O sea, una cosa es la verdad y otra cosa es lo que se disfraza de verdad para hacer un reclamo. Entonces, Obras Sanitarias fue que en un determinado momento, por una cuestión con el proveedor, que sabemos que fue un año difícil con los proveedores, porque nos pasó a todos en lo particular, o sea, vos ibas a comprar algo y cuando llegabas a pagarlo, porque dijiste, bueno, voy a ver, y tardaste 15 días, te cambió el precio. Eso en el circuito burocrático municipal complica mucho. Y hay en algunos casos que son repuestos particulares donde ni siquiera tenías precio o los proveedores no querían vender. Entonces, esto sí genera una complicación puntual. Ahora, no significa que hay un área municipal donde no se puede trabajar por falta de insumos. Esto no es verdad. Montero, esta mañana cuando finalizó la asamblea y lo consultábamos, volviendo al tema del reclamo de los contribuyentes de no poder acceder al municipio, dijo algo así como que esto no era de esta manera y sí que te estabas dejando llevar por rumores de pasillo. No, yo lo escuché, por eso me enojé, yo lo escuché.
estaban diciendo una persona que estaban de paro y la persona da media vuelta y sale. O sea, que estén de paro no significa que una persona no pueda venir a un lugar donde la gente está trabajando. Sí, sí. Que esto, y lo puede certificar cualquier persona que vino esta mañana al Palacio y se encontró con esa respuesta. Así que le pregunté a alguien que está abajo si estaba de paro, me dijo que no, bueno, quédate acá, le digo, y si hay alguna otra situación de esta, me avisás. Ajá. Así fue la cuestión. O sea, hay derecho a hacer paro y también hay derecho a trabajar. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar adelante un municipio. Si hay un sector municipal que está planteando un paro, resolveremos en el Ministerio de Trabajo la situación de si ese paro es justo o no es justo, lo que fuere. Ahora, el sector que está trabajando no se le puede impedir el paso. Esto es ilegal. Así que lo que hicimos fue poner claro sobre oscuro en esto y decirle a la población que, además, te aclaro, no hay ninguna manifestación de violencia ni nada por el estilo, sino esta cuestión de que gente está de paro, está diciendo que el que no está de paro está de paro, o sea que la gente venga tranquila a la municipalidad, que no hay ninguna situación, digamos, ni de violencia, ni de... Bueno, en un tramo de la nota... Ni de agresión, ni nada. En un tramo de la nota también le preguntábamos por la presencia policial en el lugar y dijo que por qué la policía, en vez de ir a, digamos, atacar a los trabajadores, no se dedicaba... Eso es ridículo, porque hay un policía siempre, todas las mañanas, en el lugar donde está parado... donde hoy vino la gente a reunirse, en el hall, pero la policía está siempre ahí. Ajá. Y está cuidando o sea, es un puesto de una consigna policial en el municipio que está desde hace años, no está cuidando a los trabajadores. ¿Pero le hizo una notificación a Montero, el personal policial? ¿Qué cosa? ¿Le hizo una notificación? Digo, porque vimos que había dos policías y lo que nos decían es que lo habían notificado o le habían hecho un acta ahí en el lugar después. No, no sé, desconozco. Ajá. Si hay alguna situación irregular es responsabilidad de la policía hacer un acta, pero la verdad que desconozco que se lo hayan hecho, no me dijeron nada. ¿A qué hora va a ser la reunión hoy? A las 13:30 estaba convocada. ¿Ate también va a estar? Espero que sí. Porque hace algunos días no estuvo SOEM y CIATE, y bueno, hoy el SOEM va... Bueno, pero la verdad que eso fue una situación de... ATE llama para una reunión, le dijimos que... O sea, porque estamos en un tramo de final de año donde la agenda, sobre todo mía particularmente, es bastante complicada, digamos. Yo estoy viajando un día, volviendo el otro, viajando un día, volviendo el otro, porque... con los cierres de años también están los cierres de proyectos y lo que no gestionamos este mes no se puede gestionar en enero porque ya cerró el año y nos quedamos afuera. Sí. Ayer estuvimos en el Ministerio de Agroindustria gestionando maquinaria para caminos rurales, la semana pasada con el Procurador General cerrando los convenios para tener la posibilidad de datos estadísticos de trabajo en conjunto con todas las fuerzas policiales. La semana que viene tenemos al Secretario de Casación con un trabajo... la primera vez que se va a generar un trabajo serio de prevención en seguridad, con el Ministerio de Trabajo haciéndonos cargo del Instituto de Formación en 401, digamos. Hay cosas que no... Entonces, en ese día la gente de SOEM no estaba en Varadero, así que, bueno, yo le avisé a José Montero, le digo, mira, la verdad que yo pensé que venían los dos, pero evidentemente no estás enterado, y si no estás no hay problema, yo voy a tener una reunión con ATE a título de reunión con uno de los gremios y convocamos la próxima para... Ahora, en el medio de una negociación entran a tomar medidas de fuerza, o sea, sin una negativa. Esto es lo que por ahí no se entiende y no se puede explicar a los vecinos, ¿entiende? Sí. Fernanda, son cosas que... De lo cotidiano que pasa en la municipalidad, yo creo que se va a resolver, y ya te digo, lo que yo quiero es tener para con el empleado municipal, no con el sindicato puntualmente, con el sindicato también, pero digo que el empleado municipal entienda exactamente qué es lo que está ofreciendo el municipio, que ahí tome su decisión de decir, está bien, está mal, hago paro o no hago paro.